Bueno, yo creo que no, yo creo que, o sea, yo creo que nos da para todo. Vivimos un poco más estresados, pero yo creo que nos da para ser observadores y nos da para estar metidos en el atasco y para estar, bueno, pues recibiendo todo tipo de información, de televisión, ordenadores, de. Pero yo creo que, bueno, pues a lo mejor se traslada un poco el punto de mira. Nos alejamos de la naturaleza o de las calles, pero yo creo que uno siempre puede dedicar tiempo a observar, a contemplar, quizá un poco más deprisa, un poco más atropelladamente, pero o sea, yo me nutro de esas cosas que veo en la calle, que luego no es lo que cuento, yo no cuento lo que veo, no, bueno, a veces sí, pero. Quiero decir que no soy autobiográfico, no soy realista, no soy. Pero a partir de la realidad, a partir de los pequeños detalles, a partir de mis paseos, de conversaciones que escucho, pues ahí surgen ideas, surgen cosas. Y entonces, para mí es fundamental, sin eso no. Bueno. Luego hay otras fuentes de alimentación, ¿no? Como es la propia literatura, el cine, etcétera, ¿no? Pero para mí es muy importante esto de que, bueno, que en realidad no es nada, no es más que estar vivo, estar con los ojos abiertos. Yo vivo siempre con música, en casa siempre estoy escuchando música, pero cuando estoy en la calle me gusta estar escuchando el ruido de la calle, o cuando estoy en la naturaleza me gusta estar escuchando el ruido de la naturaleza y escuchar a las personas, a los animales, los ruidos, lo que sea, ¿no? Y bueno, yo creo, para mí es importante porque forma parte de mi trabajo, pero yo creo que para todo el mundo debería de serlo, ¿no? Porque al final es lo que te comunica con el mundo que vivimos. Bueno, son formatos en los que me siento muy cómodo, porque posiblemente, bueno, pues son pequeñas historias, pequeñas anécdotas, pequeñas que su desarrollo normal o sea, es un desarrollo corto y entonces funciona bien en forma de cuento, de historia corta de cómic o de tira. Luego cada historia te pide un formato y te pide una extensión. Yo creo que lo bueno es no estar condicionado, aunque a veces está muy bien estar condicionado, porque muchas veces cuando estás condicionado salen las cosas más originales y más divertidas, ¿no? Pero en realidad pues me gusta que cada historia tenga su extensión. Yo llevo muchos años en esto, muchos años dibujando, muchos años hace muy poquito he hecho mi primera novela gráfica, mi primera historia larga. Y bueno, pues yo creo que es un poco pues cuando o sea, que no he forzado las cosas, cuando he tenido esa historia, cuando pues le he dado el formato que necesitaba, ¿no? Para mí es un campo de experimentación y una cosa divertida, pues. Y siempre lo hago de una manera un poco amateur. Y bueno, cuando he querido hacer cosas un poquito mejor hechas, un poquito mejor acabadas, he contado con animadores, con amigos animadores, ¿no? He trabajado mucho con Raúl Echegaray, que es un muy buen animador. Pero también me encanta pues hacer animaciones caseras pues un poco dibujando cada uno de los frames, aunque luego el movimiento sea imperfecto, o hacer pequeños bucles, porque con un pequeño esfuerzo, al hacer un bucle, pues luego te puedes estar horas mirándolo y como si fuera una pecera. Entonces, para mí es una cuestión de diversión, de entretenimiento y de experimentación. Aunque creo que además de todo eso tiene mucha utilidad para nosotros los profesionales de todo esto.
Yo creo que cada vez más se están haciendo algo así como si fueran trailers de libros, ¿no? Ahora que es tan difícil, por la saturación y por la cantidad de títulos, hacer llegar tus trabajos a los lectores, etcétera, pues una herramienta más es el hacer un pequeño vídeo, una animación, algo que invite a la lectura, ¿no? Y entonces pues ahí se juntan las dos cosas, ¿no? Algo que lo haces un poco como jugando, pero a la vez sirve un poco de muestra del libro, ¿no? Yo creo que sí, que es fundamental porque, bueno, yo creo que todos somos distintos y a cada uno nos gusta leer cosas diferentes y lo mismo pasa con los niños, con los adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, además todos son experiencias igual de enriquecedoras, ¿no? O sea, enfrentarte a un texto tradicional es una cosa muy bonita, muy. Pero también desvariar con tus propias historias, pues también es muy divertido. Cada cosa tiene sus alicientes. Y luego entiendo que cada libro resultante, pues tiene su lector o sus lectores, ¿no? Entonces yo creo que está bien. Pues, hombre, afortunadamente, me cruzo mucho con todos mis colegas permanentemente, ¿no? Desde el gran Javier Zabala, que vive a portal y medio de mi casa, y nos encontramos haciendo la compra, etcétera, y bueno, que es uno de los grandes ilustradores, ¿no? Que tenemos en España. Y bueno, aunque nuestro trabajo es muy solitario, pues bueno, al final tendemos a juntarnos, ¿no? Yo pues tengo un grupo de amigos, colegas que nos juntamos cada mes o cada X tiempo, que además es como una especie de gran fiesta porque nos regalamos cosas, el último libro, la última serigrafía, el último. Entonces, aunque luego el estilo de uno no influya sobre el del otro, sí que son encuentros muy estimulantes y muy. Luego también se me ocurre, yo siempre, bueno, he tendido a trabajar siempre en solitario, incluso llegué a hacer una revista, un fanzine, que lo hacía yo entero, pero lo firmaba como si fueran cinco personas distintas. Entonces, cualquiera que me conozca, parece que me pega más esto de hacerlo yo todo, incluso a donde no llego, pues inventarme un seudónimo y seguir haciendo cosas. Y sin embargo, en los últimos años he vivido experiencias de trabajar con otra gente y me ha ido realmente bien, ¿no? Por ejemplo, hicimos una revista con José Luis Ábreda y Fermín Solís en la distancia, porque uno está en Sevilla, otro en Cáceres y yo en Madrid. Y fue una experiencia estupenda y además nos fue bien porque nos nominaron a los premios de Barcelona. También el trabajar con Raúl Echegaray y los temas de animación, pues ha sido estupendo. Bueno, cada vez más me divierte lo de poder intercambiar esfuerzos y opiniones. Bueno, después de miércoles viene una. Estoy trabajando en una historia triste. Bueno, es un cierto cambio de registro, pero en realidad Bueno, es un tipo de historia que siempre me ha gustado contar. Siempre me ha gustado las pequeñas historias de amor o de desamor, los encuentros, los desencuentros. Es algo que siempre me ha gustado hacer, aunque bueno, pues ahora con miércoles parece que debería hacer jueves y que fuera otra vez una especie de comedia o de cosa así amable. No, lo que me pide el cuerpo es contar esta pequeña, realmente es la historia
de una primera separación o la separación de un primer amor o algo así. Y ese es el proyecto que estoy preparando de cómic, pero también estoy trabajando en un libro infantil que no sé qué formato tendrá, no sé si será un cuento, si será un cómic, que me apetece muchísimo y que, bueno, pues es un pequeño disparate, que es la historia de dos hermanos que no paran de inventar y de imaginar cosas. Y... Pero, bueno, como todo, bueno, aunque ya estoy trabajando en estos dos proyectos y en algún otro, puede tardar un poco en ver la luz, ¿no? Porque luego todo va muy despacio siempre.